eta gure garrantzea eskartu beharra bezerik ez daukagu, eta bere azken liburua dela eta daukagu Bilbon gurekin Eduardo Galean. Azken batean, nire uste dute, tatzenai oso oso berezia dela eta zuek egotea ordu bitan kalean etxoten honea azazteko, horrek erakusten du, betan ez zelako balioa, zelako eragina, influenzia daukan Eduardo Galeanok gurekan, eta euskaldun izan berexik izan behar. Buenas tardes, agradeceros a todos la paciencia. Dentro de esta primera convocatoria de la Feria del Libro de Bilbao, tenemos pues, a un personaje como Eduardo Galeano, que obviamente con la gente que ha estado, por ejemplo, dos horas visitando la calle para poner este teatro, decís un aplauso, obviamente, y desde luego él decía, pues toda esta gente que va a mirar, que esté aquí esperando, pues, la verdad, merecía Bilbao. Aprovecho también la coyuntura, porque hay gente del Atlético. Y eres también futbolero, Eduardo, que cuando vamos a Campo Nuevo, en vez de llenar el teatro, Campo es magnífico, llenemos y llamamos de arriba. Sería una cosa buena. Bueno, pues vale dar la palabra y sobre todo aquellas palabras que superan el silencio, como decía hoy en la rueda de prensa a la mañana. Es una felicidad escucharte y aprender de él. Lo mejor es que disfrutemos de él. Deciros también que con un próximo ahora no puedo quedarse luego al final a firmar los libros, pero le invitamos a que vuelva a Bilbao, como decimos, que puede ser a inaugurar, tampoco es mejor, porque es futbolero, es otra cosa, pero hoy hemos hablado de fútbol y lo suerte. Sabe más de la gente que yo y muchos de nosotros. Yo sin más, os pediré un aplauso para el primer equipo que se ha dado conmigo. Gracias por venir, gracias a todos. Les voy a leer esta noche algunas páginas del último libro por mí cometido, que se llama Los hijos de los días, y que está precedido por un texto muy breve que explica que los días se echaron a caminar y nos hicieron a nosotros, que así fuimos nacidos, nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia. Porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y ahora, esta noche, les voy a contar algunas de esas historias nacidas de los días. Enero 11, el placer de ir. En 1887 nació en Salta, en el norte argentino, el hombre que fue Salta, Juan Carlos Dávalos, fundador de una dinastía de músicos y poetas. Según dicen los decires, él fue el primer tripulante de un Ford T, un Ford a bigote, en aquellas comarcas. Por los caminos venía su Ford T, roncando, humeando, tosiendo, lento, lento venía. Las tortugas se sentaban a esperar. Algún vecino se acercó y preocupado, saludó y comentó, pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él aclaró, yo no viajo por llegar, viajo por ir. Enero 26, segunda fundación de Bolivia. Estamos saltando fechas, sí, un poco al tuntún. Fechas y lugares, todos los tiempos, todos los lugares. No se asusten que no voy a leer el libro completo, hasta más o menos mediados de septiembre. O sea, es como una selección que nadie gusta, eso quiero decir, que nadie gusta aprovechando la oscuridad. Enero 26.
2016, segunda fundación de Bolivia. En el día de hoy, del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta este día, los indios no eran hijos de Bolivia, eran nada más que su mano de obra. Allá por 1825, la primera constitución boliviana había otorgado la ciudadanía al 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no habían sido invitados a la fiesta. Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable y viable. Se equivocan de ir. Deberían confesar que para ellos Bolivia es un país invisible. Y eso nada tiene de raro, porque hasta el día de hoy, enero 26 del 2009, también Bolivia había sido un país ciego de sí. Octubre 14, una derrota de la civilización. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, no le abrieron la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el noble gesto de la empresa más exitosa del mundo, que se había dignado honrar al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida rápida y el vertiginoso ritmo de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los pobres. Junio 5. La naturaleza no es muda. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate y nosotros también. Hoy, 5 de junio, es el Día del Medio Ambiente. Un buen día para celebrar la nueva constitución de un país llamado Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en toda la historia de la humanidad, reconoció a la naturaleza como fuente y sujeto de derecho. Suena raro esto de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen. Las corporaciones norteamericanas tienen derechos humanos por decisión de la Suprema Corte de Justicia desde el año 1886. O sea, si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. Mayo 24, los herejes y el santo. En este día, mayo 24 del año 1543, murió Nicolás Copérnico. Murió mientras se ponían en circulación los primeros ejemplares del libro suyo, que demostró que el mundo gira alrededor del sol. La Iglesia prohibió el libro por ser falso y contrario a las sagradas escrituras,